Estamos, lo voy a decir rápidamente porque el sábado pasado dijimos que teníamos una gran primicia para compartir con todos ustedes. Muy bien. De una figura de nuestro carnaval que no va a estar siendo parte, no va a estar saliendo el próximo 2019. Así que hoy vamos a tener que develar esto porque el sábado pasado nos quedamos sin tiempo. Así que hoy vine y dije, no, momento, momento, wow, vamos a decir la super noticia. Pero antes, compartir y recordar que la Intendencia ya estuvo compartiendo hace unos días las etapas de nuestro Carnaval 2019. Recordemos entonces rápidamente y brevemente que el desfile inaugural será el jueves 24 de enero por la avenida 18 de julio y el concurso oficial comenzará el lunes 28 de enero. La primera etapa rápidamente la compartimos, la Croata Murga, la Martingala Murga, los Rolling Humoristas y la Venganza de los Sutileros serán quienes van a romper el hielo en el concurso oficial de nuestro carnaval allí en el Ramón Collazo, en el Teatro de Verano. Luego, en los sábados que vienen, vamos a ir hablando más, porque además tenemos muchas novedades. Pero no quiero dejar de pasar el día de hoy para contarle a usted, señora, a usted, señor, que me preguntaban en las redes qué importante figura no va a ser parte del carnaval 2019. Estoy en condiciones de afirmar que, tristemente, porque el carnaval se va a perder un gran talento, y lo digo de verdad, de corazón, el próximo carnaval, quien no va a estar saliendo será el señor Eduardo Martín Colo Llanarelo. Talento, muy bien, gracias por el talento. Pero el momento, carnaval se esto, no queda acá, porque hay otra importantísima figura de nuestro carnaval, realmente lo digo porque fue condecorada figura en más de una oportunidad. La señora Clara Cristóbal tampoco saldrá de las filas de la revista Tabú porque se tomarán un año sabático. El que aparentemente sí va a salir en carnaval va a ser Pipe. Felipe, me estaba diciendo que Felipe va a salir en un conjunto este año. Va a salir. ¿No? No, voy a seguir, obviamente. Cantando. Voy a seguir vinculado con todo. Obvio, yo digo amo, sobre el escenario. Vamos, los muchachos. Ya estamos con todas las reuniones, ya está todo el espectáculo escrito, están ensayando. Pero bueno, yo no podía tomar la responsabilidad. Y aparte de mi trabajo, yo tengo un contrato hasta el 28 de febrero. O sea, voy a trabajar muy temprano. Y bueno, no podía agarrar esa responsabilidad. Y además quiero disfrutar, quiero irme de vacaciones con mi familia, con Clarita y con Pipe. Y bueno, decidí no estar arriba del escenario. Y bueno, la dirección del conjunto y todos los compañeros me... Ahora voy a decir lo que me dicen por acá. La dirección del conjunto me la apoyó. Y obviamente que estoy súper contento y súper... seguro que el conjunto arriba del escenario no se va a sentir mi pérdida, porque aparte, lo que yo más disfrutaba estaba abajo del escenario y no arriba del escenario. Y bueno, me voy a tomar un año sabático, voy a seguir estando con los muchachos, pero no voy a salir porque, bueno, mi hijo es una prioridad y ahí está lo más importante de mi vida y, bueno, quiero disfrutarlo en este mes. Y sí, obviamente que son 15 días de licencia, me voy agitando dos sábados en enero, dos enero. Pero a ver, para cerrar esto, porque es mi espacio, le quiero decir que el señor Eduardo Martín Llanarelo ya se tomó la licencia durante el mundial, así que automáticamente queda vetada la licencia y cerramos este espacio. Me voy. Seguimos. Busco sonrisas para...